abierto. Thank you.
estrella radiante que anuncias el día. Buenos días a todos, sean bienvenidos hermanos y hermanas de las parroquias y comunidades de la diócesis de Linares y del país y del mundo entero que andan aquí presentes. Somos la diócesis de Linares, venimos a visitar a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, venimos a darle gracias a Dios y queremos compartir con ustedes esta alegría. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor y la fe de parte de Dios Padre, Jesucristo el Señor, estén con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos. Hoy, la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América, se llena de alegría ante esta presencia de nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado de la diócesis de Linares. Sean ustedes bienvenidos, que se sientan en casa y ante todo, ¡arriba Linares! ¡Arriba! ¡Arriba! Excelencia, Monseñor Don Hilario González García, distinguido presbiterio de la diócesis de Linares, a nombre de su eminencia, el señor cardenal don Carlos Aguiar, custodio del sagrado original, a nombre de mis hermanos del venerable cabildo, les damos la más cordial bienvenida a esta, la casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. Que nuestra Madre Santísima siga protegiendo con su manto, su ministerio y animando ese corazón sacerdotal que entrega a Jesús mismo, Jesús vivo, a todos nuestros hermanos y hermanas. Queremos hacer entrega de un muy sencillo recuerdo de esta visita. Que Dios los bendiga a todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias, Monseñor Palencia. Muchas gracias. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria
por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Yo soy como una vid de fragantes hojas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse. Y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra. De nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo,
eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Pues saludo a todas las comunidades parroquiales que nos hemos dado cita aquí en nuestra anual peregrinación como diócesis a la casa de nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Es la primera oración que nos nace al venir a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos sentimos, es mi percepción y al menos también es mi sentimiento, como en el pasaje de Jeremías 14, lo hemos estado escuchando en estos días, en el tiempo ordinario, con ocasión de la sequía. Estamos de duelo, no encontramos agua y volvemos con las tinas vacías. Vagamos sin encontrar descanso. Nuestras infidelidades se han multiplicado y son testimonio contra nosotros mismos. La descripción es, pues, de aquellos tiempos, de un pueblo que ha salido de su patria, que está en situaciones difíciles, adversas y que sufre doble.
en lo físico, en lo natural y en lo sobrenatural. Estamos de duelo. Hace poco ha fallecido un hermano sacerdote. Estamos de duelo porque también algún otro ha pedido un tiempo. Estamos también preocupados por la salud de Alfredo, lo operaron ayer, de Vidal, que está en tratamiento, de Ubaldo, que también estuvo en el hospital y que en este último año de perdido unos 5 o 6 sacerdotes han visitado el hospital. Estamos un poquito de duelo porque sentimos como que esa ausencia o esa falta de personas queridas, de personas que están con nosotros ordinariamente y que de repente ya no están. No encontramos agua y volvemos con las tinas vacías. Este año ha sido vocacional, de oración en todas las parroquias, por los seminaristas, por los sacerdotes, por las vocaciones. Y pues seguimos con las tinas vacías. Sabemos que son don de Dios las vocaciones, pero pues también hay esta situación difícil. Sacerdotes, religiosas, jóvenes en las comunidades, apóstoles, matrimonios. Vagamos sin encontrar descanso. Si algo hacemos el presbiterio de Linares es andar de rancho en rancho, de lugar en lugar. Llegar en la noche cansados, tal vez contentos de haber servido, pero cansados de las rutas y de andar por aquí y para allá. Y a veces con esa tentación de decir, bueno, ¿y servirá todo esto? Encontraremos descanso. Ustedes también. Somos una diócesis cuyos pueblos son seminómadas. Vamos y venimos de la ciudad al pueblo, del pueblo al rancho, del rancho a la ciudad. Andamos buscando trabajo, andamos buscando recursos, andamos buscando educación. Vamos y venimos, vagamos, se nos va la vida en las carreteras. Nuestras infidelidades se multiplican y son testimonio contra nosotros. Y nos preguntamos, ¿cómo encontrar paz? Y nos cuestionamos en el espejo cada uno, principalmente un servidor. ¿Y qué necesito para convertirme? ¿Y qué necesito para tener paz en el corazón? ¿Y qué necesito para poder llevar reconciliación, consuelo, auxilio a los que me toca servir? Pero nuestra esperanza está en el Señor. Su piedad y misericordia nos acompañan siempre. Nuestro consuelo es su paciencia. Y este deseo inagotable de Dios, de que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y hoy venimos a traer una ofrenda, aunque estemos de duelo, aunque nos falten recursos, aunque parece que no hay agua en las tinas y no hay frutos de las cosechas, venimos a traer una ofrenda, la ofrenda de nuestro corazón arrepentido por estas infidelidades, por estas faltas, pero también el corazón suplicante. Ten piedad de nosotros, bendícenos, ilumina tu rostro sobre nosotros. Es la petición que hoy dirigimos al Señor para poder comprender su designio para cada uno de nosotros en la vocación específica, pero también el designio del Señor para el pueblo de Dios que peregrina en nuestra diócesis y en cada parroquia. Ilumina tu rostro sobre nosotros, Padre Dios,
para poder asumir tu voluntad que salva. Hemos hecho nuestra voluntad creyendo que hacíamos mucho y cosas buenas, pero necesitamos que tu rostro nos ilumine. Ilumina tu rostro sobre nosotros para hacer de nuestra vida una ofrenda agradable en tu presencia. Eso queremos ser. Más que hacer muchas cosas, más que obtener muchas bendiciones o muchas cosas que necesitamos, queremos ser nosotros mismos quienes te agrademos siendo tus hijos. Deseamos conocer tus caminos y deseamos recorrerlos con fe. No queremos vagar, queremos encontrarle sentido a lo que vamos haciendo, a lo que vamos caminando, y por eso hoy peregrinamos, y por eso hoy hemos salido de los caminos ordinarios para venir a una casa y encontrarnos como familia de Dios en la casa de nuestra madre y decirle al Señor, ¿cuáles son tus caminos? Anhelamos la salvación que procede de Dios y mantenemos la esperanza de disfrutarla. No nos damos por vencidos, al contrario, seguimos confiando porque el Señor ha actuado, el Señor nos ha redimido y nos sigue ofreciendo su redención, porque en este signo de la presencia de María en Guadalupe, también nos habla de una historia de amor por los hijos de Dios, por nosotros. Alabamos tu justicia, Señor, y alabamos tu rectitud. Y queremos comprometernos también hoy contigo. Queremos cambiar nuestro corazón para que nuestra tierra dé fruto, para que nuestras familias tengan vida, vida abundante, y que nuestras familias también puedan ofrecer vidas consagradas al Señor. Vidas de hijos e hijas de Dios, convencidas de ese amor eterno de Dios por nosotros. Y nos comprometemos a esta conversión interior, a este arrepentimiento sencillo, porque queremos que nuestras comunidades gocen de la salvación que procede de Dios. En esta situación a veces andamos buscando otras salvaciones, o quién nos pueda salvar. Ha sido un semestre difícil con todos los eventos electorales y cosas por el estilo, y queremos la salvación de Dios. Queremos que Él ilumine su rostro sobre nosotros. Queremos conocer sus caminos. Queremos que todos los pueblos, y principalmente nuestros pueblos, tengan esa salvación. Venimos a la casa de María de Guadalupe para que nos siga enseñando a tener confianza en su Hijo. Venimos con la Virgen, como los niños, los adolescentes, los jóvenes, que van con mamá a ponernos en su regazo para sentirnos seguros bajo su amparo. Sabemos que Nuestra Señora se ocupa de nosotros, sus hijos, y ruega por nosotros, intercede para que seamos verdaderos hijos. Por eso venimos confiadamente, para recibir consuelo en este duelo espiritual que traemos. Venimos con nuestra Madre para suplicar su intercesión en esta temporada de sequía en nuestros campos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en esta sequía vocacional. Venimos con nuestra Madre a su casa, una casa de descanso, una casa hospitalaria de sanación, para encontrar descanso en nuestra fatiga,
recuperar el ánimo y el sentido de nuestro itinerario y poder así afrontar las necesidades de nuestro corazón. Suplicamos a María Guadalupe para que nos motive y sigamos siendo buenos signos del amor divino. Lo hemos sido, lo estamos siendo, nos cuesta, a veces nos dan ganas de ya no serlo. Sin embargo, el beneficio, la gracia, la bendición que recibimos es mucho mayor. Y hoy le decimos a la Virgen, ayúdanos a ser también signos del amor divino, cercanos, comprometidos con nuestros hermanos. También queremos ser signos de vida para animar a quienes se sienten amenazados por la muerte física, la enfermedad, la soledad por la edad, la lejanía. Queremos ser signos de vida cuando nos visitemos unos a otros. Queremos ser signos de fecundidad en medio de tiempos estériles, tiempos de miedo a ser fecundos, a tener hijos, a mantenerlos, a procurarlos. Queremos ser fecundos para que quienes sufren la esterilidad en sus esfuerzos encuentren paz, encuentren sentido. Queremos ser signos de luz para quienes se sienten perdidos o confundidos en su camino. Si el Señor ilumina su rostro sobre nosotros, nuestro rostro también debe iluminar a los que pasan por momentos de tinieblas y sombras de muerte. Finalmente, queremos ser signos de gracia. Ya no queremos ser testimonios de infidelidad, ya no queremos ser ocasión de ruptura, de división, de enojo. Queremos ser bendición. Si le pedimos al Señor que nos bendiga, si le pedimos a la Virgen que nos bendiga, también nosotros hemos de ser bendición. Signos de gracia para quienes se encuentran atrapados en el pecado. Te pedimos, Santa María de Guadalupe, un corazón dócil como el tuyo, que nos facilite reconciliarnos con Dios y entre nosotros, que nos anime a decirle a Dios, Abba, Padre, con esa seguridad filial y deseo de agradarle, que nos impulse a vivir según el Espíritu de Jesucristo, no con espíritu de esclavos, no con el espíritu de muerte, sino de vida, y hacer llegar a nuestros hermanos la abundancia de los frutos de su misericordia. Finalmente, en esta oración y en esta visita, Virgen Madre de esperanza y de amor, contigo, con tu ayuda, con tu ejemplo en nuestra tierra, queremos ser evangelizadores de paz y justicia. A veces nuestras familias, nuestras comunidades están divididas por la ira y el rencor. A veces la injusticia se respira en nuestras palabras y acciones. Palabras y acciones que te ofenden y nos ofendemos como hermanos. Alcánzanos las gracias necesarias para ser verdaderos heraldos del reino, ministros de misericordia, promotores de los valores humanos y cristianos que necesitamos para dar buen testimonio de ser tus hijos, coherederos con Cristo y familia bendita de nuestro Padre Dios. Los invito a que en un momentito de silencio repitamos ese salmo de hoy. Señor, ten piedad de nosotros, bendícenos, iluminas tu rostro sobre nosotros, muéstranos tus caminos, danos tu salvación.
Los invito a que, puestos de pie, renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar las maravillas que Dios Todopoderoso realizó en Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, presentémosle por su intercesión nuestras súplicas. Nos unimos a una sola voz rogando: te rogamos, Señor. Para que la Iglesia sea pobre y humilde, y en ella se manifieste la fuerza del Espíritu Santo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Papa Francisco, nuestro obispo Hilario, y todos los servidores de la Iglesia ejerzan su ministerio en unión con Cristo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los gobernantes trabajen por la paz y por el bien común de todos los ciudadanos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestra diócesis de Linares avance a diario en el anuncio del Evangelio y se convierta en discípula y misionera a ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestras familias vivan con auténtico sentido cristiano, dando testimonio de fidelidad al mandato del amor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que de nuestras familias surjan vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y laica, para el servicio del pueblo de Dios que peregrina en Linares, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nuestros enfermos, los que sufren, los necesitados, los pobres, encuentren en Nuestra Señora de Guadalupe ayuda y consuelo. Y en nuestras comunidades, solidaridad generosa que aliente su esperanza, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros, a ejemplo de María, que representamos a nuestras comunidades parroquiales de nuestra diócesis de Linares, venimos en peregrinación en torno a este altar, podamos corresponder con generosa disponibilidad a las exigencias de nuestro bautizo, oremos. Te rogamos, Señor. Mira con bondad, Padre Dios, a esta familia tuya que peregrina en Linares. Haz que, celebrando con fe viva los divinos misterios, a imitación de María, Nuestra Señora de Guadalupe, persevere en la oración, viva una caridad intensa y se mantenga firme en la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, seguimos con el ofertorio.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre Dios, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo, a reconciliarnos entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, y por todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a tu hijo Jorge Acosta, sacerdote, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre Dios, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Les damos el signo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Transformado en el
Así como mensaje final para los de la diócesis de Linares, pues tradicionalmente esta peregrinación nos sirve de cierre y de inicio de año pastoral. No es propiamente una asamblea o algo así, pero nos damos cita, sacerdotes, laicos, religiosas, para darle gracias a Dios y pedirle al Señor para este próximo año pastoral, que también lo iniciamos como punto de partida, pues las catequesis, ¿verdad? Toda la instrucción religiosa que ofrecemos en nuestras parroquias a partir de finales de agosto, principios de septiembre. Desde hace unos años, a raíz de la visita del Papa, los obispos nos hemos dado la tarea de buscar un proyecto de pastoral. El Papa no lo pedía, proyecto de pastoral serio, bien pensado, sistemático, muy evangélico, muy encarnado a nuestra realidad mexicana. Han sido 2 años de estudio, de trabajo, de confrontación también sobre lo que nosotros vemos, lo que queremos ver a futuro, lo que Dios también nos está diciendo a través de los signos de los tiempos y a través de su palabra. Y el pasado mayo se publicó el proyecto global de pastoral 2031-2033. Este proyecto global de pastoral es algo que los obispos vamos a tener en cuenta en nuestra vocación de pastores, como guías, maestros, liturgos de nuestras diócesis. Pero es bueno que se divulgue y que todo el pueblo lo conozca para que en las labores pastorales tengamos el mismo horizonte de visión, de realización, y que aunque cada quien en su lugar de origen tiene diferentes necesidades o hay circunstancias muy particulares, pues todos caminemos hacia el mismo objetivo. Este proyecto global de pastoral tiene 2 referentes y 2 horizontes, 2 eventos que sirven de referente y de horizonte. La redención, los 2000 años de nuestra redención con el misterio pascual de Jesucristo, 2033, y los 500 años de un evento que nos ha marcado y nos ha dado identidad como católicos en México, que es la Virgen de Guadalupe, 2031. Estos 2 referentes, estos 2 horizontes, son nuestros manantiales. Tenemos que ir continuamente al conocimiento, el estudio, la meditación de esto que nos da identidad como cristianos, hijos de Dios, y como católicos en México, hijos de la Virgen María. Y bueno, es un proyecto a largo plazo, ya nos quedan 15 años para el 2033, y todos, sacerdotes, religiosas, laicos, los futuros sacerdotes, las futuras religiosas y los futuros laicos, pues tienen que irse empapando de este proyecto. Para nuestra situación particular de Linares, pues proponerles para este próximo proyecto de pastoral, o este año de pastoral, perdón, en la línea de la identidad, del ser cristiano católico. Otros años les he propuesto pues conocer la Biblia, leerla, orar con ella. Tal vez para este año sería muy oportuno meditar lo que significa ser redimido en la Escritura, cómo se ha dado esta historia de la salvación y cómo este misterio pascual, esta entrega generosa de Cristo, nos marca, nos define, pero también nos hace crecer. Que a la luz de la Sagrada Escritura, este año podamos embebernos de lo que nos hace cristianos, que Jesús padeció, murió y resucitó para darnos vida. Estudiarlo, meditarlo, tenerlo en lo más profundo del corazón, pero tenerlo también a flor de piel y en nuestras palabras. En la línea de la misión, del apostolado, otros años ha sido pues el que podamos sensibilizarnos un poco de nuestra pastoral, que podamos tener un itinerario de discípulos y misioneros, la cuestión social también, que nos hace bastante falta en nuestra diócesis. Tal vez para este año
en la misión y en el apostolado, sensibilizarnos con este proyecto global de pastoral, divulgarlo, que cada uno desde su apostolado, de su misión específica a la Iglesia, lo lea y lo traduzca a proyectos, a planes, a actividades que nos ayuden a vivir con mayor intensidad nuestra tarea evangelizadora. Ya las comisiones diocesanas de pastoral, hemos ido avanzando un poquito en ello, ya los movimientos laicos les hemos ido proponiendo un poquito este proyecto global de pastoral, pero falta que todo el pueblo de Dios, desde niños, adolescentes, jóvenes, todos, ¿verdad?, los que ya estamos comprometidos y los que faltan por comprometerse, conozcan y lo hagan suyo. Y en la línea de la vocación, pues seguir haciendo oración por la vocación en nuestra diócesis. Les decía, somos una diócesis de emigrantes, ¿verdad? Y ciertamente, pues, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestras familias a veces tienen que irse, pero que se vayan contentos de ser católicos y convencidos de que deben de encontrar su lugar en la Iglesia. Seguir pidiendo por las vocaciones al sacerdocio. Este año fue una oración de oración por las vocaciones, mantenerlo y bueno, pedirle al Señor que a los presbíteros y a los que estamos al servicio de ustedes demos mejor testimonio y demos mejor servicio y contagiemos, ¿verdad?, a más chavos que quieran ser sacerdotes. Lo mismo las religiosas, lo mismo los matrimonios, los novios católicos se embeban del amor de Dios para que lo puedan transmitir. Identidad, misión y vocación, que lo podamos ir trabajando a la luz del proyecto global de pastoral 2031-2033. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayuden, Padre Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Si gustan inclinar la cabeza para recibir la bendición solemne de esta celebración. A cada invocación respondamos amén. Que Dios Padre, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí, en esta peregrinación de la diócesis de Linares y todos los hermanos y hermanas presentes, para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Por favor, sacerdotes, damos la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. En nombre del señor obispo y del presbiterio, agradecemos su esfuerzo, sacrificio y su presencia en representación de nuestras comunidades parroquiales en esta peregrinación diocesana al santuario de Santa María de Guadalupe. Que la Santísima Virgen nos acompañe en nuestro camino y nos regrese sanos y salvos. Y decimos, Dulce Madre, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dé. Ya que nos proteges tanto, oh verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor sea nuestra fuerza. Nos vamos en paz. Sí.
Oh!